Hablemos de Sofonisba Anguissola, pionera del arte femenino. Sofonisba nació en 1532 en Italia. Cuando su padre reconoció su talento, envió este boceto a Miguel Ángel, quien, impresionado, le pidió que hiciera otro de un niño llorando. A partir de entonces, Sofonisba y el maestro compartieron correspondencia en la que intercambiaban bocetos y consejos. Con 23 años, Sofonisba fue reconocida como artista, lo cual era inusual en la época renacentista. Anguissola fue retratista de la familia real, pero debido a que no era una artista oficial, no firmó algunas de sus obras y fueron atribuidas a otros pintores. Hoy se cuestiona la razón de la fama de Anguissola en un mundo dominado por hombres. Y parte de esto es por su padre, quien la apoyó y motivó en su carrera artística. Sofonisba vivió en Palermo y continuó pintando durante toda su vida. En 1624 recibió la visita de Anton van Dyck, su sucesor en la corte, quien la retrató a la edad de 96 años. Sofonisba abrió las puertas a otras artistas mujeres que eran excluidas de la academia. Hoy se le atribuyen más de 50 obras que están expuestas en el Museo del Prado.